En el departamento de Chalatenango encontramos al municipio de Santa Rita, rodeado de campos y bañado por el lago Suchitlán. Santa Rita posee un lindo casco urbano donde encontramos la parroquia del pueblo. Sus fiestas patronales son celebradas en el mes de febrero en honor a San Caralampio. Este municipio posee muchas tierras cuyo principal uso es la agricultura. Va a quedar encantado de lo que es degustar de este plato muy, muy de la zona, donde usted puede degustarlo de una manera tradicional o de una manera un poco picosita, acompañado de tortillas asaditas o tostadas a las brasas, frijoles amelcochaditos, frijoles refritos y otras cuestiones muy de la zona. Un municipio muy cálido, con gente muy amena, muy, muy amable, donde contamos con lugares turísticos bastante con vistas bonitas, como es el restaurante La Cuadra y el restaurante Peceras El Cóbano, donde usted puede degustar de diferentes platillos típicos de la zona, atendido por personas muy amables y prontas al servicio que se solicita. Les esperamos acá en el municipio de Santa Rita a todos los turistas nacionales y del extranjero para que nos acompañen acá al municipio de Santa Rita, un lugar muy acogedor, con gente muy amable. Créame, les va a gustar el venir acá y van a querer regresar de nuevo a degustar de la zona y no solo de nuestros platillos típicos. También cuentan con bonitas tradiciones y disfrutan degustando de los platillos identitarios de la zona. Entre ellos mencionamos la crema frita con tomate, un platillo muy sencillo de preparar, pero con un sabor delicioso. Se puede degustar natural o con picante, acompañada de frijoles, tortilla tostada y el queso de su preferencia. Y si desea buscar sitios únicos donde disfrutar de una hermosa vista como esta, le invitamos a que visite Restaurante La Cuadra. Están ubicados en el kilómetro 67 de la carretera longitudinal del norte. Usted puede visitarles a partir de las 11 de la mañana de lunes a domingo para pasar un buen momento con familia o amigos. Acá puede disfrutar de un delicioso postre o quesadilla, acompañados de un buen café y disfrutarlos mientras contempla esta inigualable vista. Les doy la bienvenida aquí al restaurante La Cuadra, pues el restaurante le ofrece una gastronomía excelente, lo que es desde un buen churrasco, una carne asada, un filete a la plancha, camarones al ajillo, puede disfrutar un buen postre, como puede pedir un buen vino también, y con esta maravillosa vista usted sabe de que aquí usted va a venir a relajarse, a pasar un ambiente muy familiar. Otra gran opción para disfrutar de la gastronomía local es Peceras El Cóbano. Acá también podrá admirar una linda vista hacia las peceras del restaurante. Dentro del menú está la tilapia frita. Estas son las pescas del día, preparadas en el momento que usted va a consumirlas. Además de otras opciones como camarones, lonja de pescado y deliciosas bebidas para refrescarse. Pueden venir a visitarnos aquí en Peceras El Cóbano, así como en la venta de tilapia pueden venir a comprar el pescado. De lunes a domingo está abierto y pueden también disfrutar de diferentes platillos, como lo que son los platillos especiales que les ofrecen aquí en el restaurante. Santa Rita es un destino muy bonito para disfrutar un día en familia y conocer los bellos rincones de nuestro pulgarcito. Para este es El Salvador, Brenda Granados.